El alma de Grace estuvo presente durante la misa de su mes, luego en el cementerio, y se manifestó mediante un trueno. Y lo que ha dicho es que no está de acuerdo con que tú seas la madrastra de Nelly y Francesca. Así que vas a tener que irte, desaparecer y terminar con esa relación para siempre. ¿Tú tienes algo contra mí? Porque está clarísimo que estás proyectando lo que piensas sobre mí. No, yo no tengo nada en contra tuyo. Me parece hipilona, alocada, pero me caes bien. Ya. Pero a la Grace no. Y el almita de la Grace merece descansar en paz. Y para que eso suceda, tú tienes que desaparecer de la vida de Nicolás para siempre. ¿Escuchaste? Siempre. ¡Hola, mi amor! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien. Siéntate. Sí. ¿Qué tal? Mi amor, ¿tú también crees en fantasmas? ¿Fantasmas? Sí, fantasmas. Manifestaciones sobrenaturales, actividades paranormales, fantasmas. ¿Crees en eso? No, no creo en eso para nada. Ya, porque tu ex familia política sí. Acabo de cruzarme con Teresa en Las Lomas y ella dice que Grace está manifestándose en forma de trueno porque se opone a nuestra relación. Ah, sí, algo así me dijeron también. ¿Fuiste a hablar con ellos? Lo siento, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Escúchame, a los González les puede ocurrir cualquier cosa. Uh-huh. Mira, ellos escucharon un sonido raro en el cementerio e inmediatamente lo asociaron con un hecho sobrenatural. Sí. Y ahora se oponen a nuestra relación. A ver, anda, tú trata de convencerlos de que piensen lo contrario. Ariana... Son los González. No les hagas caso. Así que ahora Grace puede opinar acerca de nuestra relación desde el más allá. Bueno, alguna opinión tiene que tener, ¿no? ¿Qué? O sea, yo no creo en las cosas sobrenaturales ni en las apariciones, no. Uh-huh. Pero sí creo que hay vida después de la muerte. Y probablemente Grace esté de donde esté. ¿Qué? ¿Está haciendo qué? Como mirándote, pero no con buenos ojos. ¿De verdad crees eso? Grace era una mujer bastante celosa. Uh-huh. Y, bueno, quién sabe, a lo mejor lo siga siendo desde donde esté o como esté. No puedo creerlo. ¿Qué es gracioso? No entiendo. Tu cara. ¿Mi cara es graciosa? Sí. ¿Por qué? Ay, Ariana, por favor. ¿Cuál es el chiste? No entiendo. Ariana, ¿cómo se te ocurre que Grace se va a poner a nuestra relación desde el más allá? ¿Tú has dicho? No, ay, por favor, te estoy fastidiando. Al contrario, estoy seguro que Grace está feliz de que encontré una mujer maravillosa y que se lleva muy bien con Nelly Francesca. Ya, entonces ese avión, ese fuego artificial, esa explosión que sonó el día del aniversario de la muerte de Grace... ¿No significa nada para ti? Por supuesto que no. Por supuesto que no, mi amor. Mira, los González tienen sus creencias. Uh-huh. Y se dejaron sugestionar por un sonido raro que escucharon, nada más. Ya. Entonces, si todo el mundo se opone a lo nuestro, igual me vas a seguir queriendo, ¿no? Claro que sí. Nuestra relación está mejor que nunca. Y no voy a permitir que por una... pseudoaparición sobrenatural, nosotros vayamos a dejar esto, ¿sí? Gracias. Que crean lo que quieran, no importa. Sí, está bien. Ya. Me quedo más tranquila. Bueno. Es que Teresa sonó tan convincente que me asustó. Sí, pero es que se dejó sugestionar. Bueno, tú sabes más de eso que yo, ¿no? Sí. Hay grupos de gente que ha visto cosas inverosímiles, sin ningún sustento real. Ya, pero finalmente todo tiene una explicación racional, sí, ¿no? Sí, eso lo sé yo, pero quería que lo sepas tú también. Yo soy la persona más racional del mundo, créeme. Claro que lo sé. Ya, entonces me quedo más tranquila. Debes estar ocupado. Uh-huh. Te dejo trabajar, ¿ya? Ok. Ya. Sí, estoy muy ocupado. Chao. Chao. ¿Hablamos después? Sí.
molesta, ¿no? Por lo mío con Ariana. Nicolás, por favor, concéntrate. ¿Qué te pasa? Tengo que trabajar. Ariana. Hola, Charo. ¿Podemos hablar? Primero éramos buenas amigas. Y cuando te enteraste que empecé a salir con Nicolás, ya no querías saber nada de mí. Porque entonces me parecía muy pronto que Nicolás rehaga su vida. Ya, ¿y ahora qué? Cuando por fin todos están comenzando a aceptarme, suena un trueno y todo cambia. ¿Por qué me rechazan? Todo tiene una explicación. ¿El trueno? Sí, sí, los truenos. Charo, por favor, ¿no vas a pensar que el trueno es un mensaje enviado por Grace? Bueno, sí, lo pienso y toda mi familia está de acuerdo conmigo. Ese trueno, si es que fue un trueno, no significa nada. Grace no quiere que tú estés con Nicolás, Ariana. Grace ya dejó de existir entre nosotros. No, ella vive y vivirá en mi memoria por siempre. Y tiene muchas maneras de manifestarse. Charo, tienes que tener resignación. Y tienes que dejar ir a Grace y permitir que Nicolás siga con su vida. Es que no solo se trata de Nicolás. También está mi nieta de por medio, Nelly Francesca. ¿Y qué hay con ella? Necesito una madre. Yo puedo ser una madre para ella. No, Ariana, no. Tú no eres la madre indicada para mi nieta. ¿Sabías que el café es un antioxidante súper natural que me deja así tersa, lozana, fresca y joven? Y por eso yo me tomo como 16 a 18 tazas de café al día. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Tan viejo te parejo? ¿Aló? Buenas noticias, Isabela. El doctor Cross me acaba de informar que estamos formalmente divorciados. ¿Estás hablando en serio, Miguel Ignacio? Bienvenida al mundo de los solteros, Isabela. Que te aproveche. A ti también, querido. ¿Qué quería tu ex? ¡Mozo! Dos copas de champán, por favor, que tengo que celebrar y que se entere todo el mundo. ¿Y se puede saber cuál es el motivo? Aunque no lo creas, estoy formalmente divorciada de Miguel Ignacio. Es maravilloso. Bueno, depende cómo lo veas, ¿no? ¿Perdón? No, quiero decir felicitaciones. Ay, no sé. No sé cómo explicarlo. Me siento así como que libre como el viento. Ay, voy a hiperventilar. Ahora sí. No tenemos ningún impedimento. ¿Impedimento?